por estar conmigo una noche más a través del 512-8800. Ahora mismo a mí se me está poniendo la carne de gallina. De vez en cuando una encuentra por azares de la vida grandes canciones que además llegan con la fuerza de una voz tan mágica como es la de Emma Saplin. A partir de ahora vas a escucharla mucho al principio de este programa porque la he escogido porque me da esa sensación de ganas de vivir y eso es lo que quiero transmitirte. A partir de ahora espero que tengas todas las ganas de vivir que esta canción nos traduce. Venga, acércate a mí. Estamos dentro de Sol en la Ciudad. No estás sola. Alguien te ama en la ciudad. No tengas miedo. Empiezas a vivir. Buenas noches, Blanca. Bienvenida sola a la ciudad. Jope. Jope. Cristina, ni te voy a dar las gracias por tu programa. No. Sí, a felicitar. Pero tú disfrutas con tu trabajo tan súper bien hecho que, chica, pero si eso es para ti, que tenías que pagar a la empresa. ¿Verdad? Pues sí. Pero ¿qué te crees que es lo que hago? Es que, escucha, yo he pasado... Pero si yo no cobro, yo pago. Yo he pasado por eso. ¿Por qué? ¿Por eso? ¿Por eso qué es eso? De encontrarme cada día en el trabajo y decir, madre mía, no voy a decir lo bien que estoy porque me van a cobrar. ¿Ah, sí? ¿Y te sigue sucediendo? No, Cristina, ese es el tema. ¿Qué no pasa? No sé si Berta te ha puesto un poco en... No, nunca sé lo que voy a hablar. No sabes de qué. Uy, Berta, Cris, no me preocupes. No, para nada. De verdad que vosotros a veces pensaréis que Berta, Cris o los compañeros del programa vienen y me dicen, Cris, mira, hoy vas a hablar con Blanca que te va a contar. Te lo juro que son incapaces de tener ese detalle conmigo. Haz el favor, Tú disimula un poquito y un poquito menos de voz, un poquito menos de ojos, un poquito menos de cara, porque es que casi, no sé, la dejas a una muy mal. Bueno, vamos a ver, mira, yo era una persona vital. ¿Y por lo que escucho sigue siéndolo? No, porque ahora te voy a contar. A ver, cuéntame, Blanca. Yo, el tema mío me viene, posiblemente haya algo genético. Yo esto me he atrevido a llamarte porque creo que puede ser, pues, extensible a cantidad de personas. Venga, pues vamos al grano, dime. El tema, bueno, pues al grano. Yo, bueno, pues ya te digo, muy vital, muy ingeniosa, muy perfeccionista. Bueno, yo procedo de familia muy, 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 muy... No te lo puedes ni imaginar. ¿Muy, muy, muy, muy qué? Muy humilde. Bueno, con una madre súper exigente, conmigo, con ella, con todos, nerviosa, la posguerra, tal... Nací en el 43, bueno, padre depresivo, bueno, sí. Mi madre se muere, ya. Bueno, cuestión, que yo con 25 años me encontré con un problema, yo tenía en ese momento ya para, bueno, piso tal, para casarme, bueno, mi madre muere, en fin, de un cáncer, estas cosas, ¿no? Y no quiero, porque es que igual te estoy aburriendo. La cuestión es que no sé si ese fue el detonante de mi primera depresión. Un estrés tremendo. Es verdad que yo desde muy pequeña, quizá desde los 12 o 13 años que empecé a trabajar, pues luego me pagaba una academia para, bueno, esas cosas, ¿no? Lo que se hacía entonces en mi época. ¿Qué cuántos años tienes, Blanca? Ahora 54. Ajá. Y entonces, pues lo clásico, ¿no? La cultura general que no te habían dado en ese colegio de, bueno, a lo que vamos. Y máquina, taquigrafía, un poco de inglés, tal. Bueno, yo realmente pues conseguí situarme en el campo profesional bastante bien. Pero siempre hice trabajos muy por encima de mis... Quizá yo o engañaba, pero muy por encima de mis posibilidades. Yo viví un tiempo muy forzada. Yo me encontré con una casa sin pagar, con dos hombres a los que atender, que era, bueno, mi padre y mi hermano, sin dinero, con dos trabajos, uno por la mañana, otro por la tarde, y además academia por la noche. Bueno, te puedes imaginar lo que es atender a dos hombres, o sea, lo de Superwoman. Sí, pero bueno, vale, pero... Vale, bueno, yo caigo en una depresión. Entonces, quiero decir, cuando muere mi madre, pues yo pues me encuentro en esa situación. Mi padre dice que quiere morirse, y efectivamente se muere.
pero no se muere al día siguiente. Pobre, no lo interpretes literal. Mi padre dice que se muere, mi padre entra en una depresión y se muere pues a los 8 años. Entonces a mí me arrastra en todo eso y me encuentro a los 32, 33 años, bueno, que cuando mi padre muere, pues digo, bueno, pues aquí paz y después gloria, quiere decir, se ha muerto, se ha muerto. Entonces me encontré como un pájaro con las alas mojadas. ¿Y? Entonces caigo en una depresión tremenda, te estoy hablando de hace 20 años, por mí misma tomé la decisión de ir a un psiquiatra, cosa que bueno, a mí me parece bastante, en aquella época, pues me parece, bueno. Y bueno, pues quiero decirte, ¿cuánto qué mal lo estoy haciendo? Cristina, perdóname, por favor, porque tú eres muy inteligente, ayúdame un poco. Bueno, pues si me dejas te voy a ayudar. Vamos a ver, la situación actual es lo que me preocupa, porque lo de antes es como remover el pasado. No, puede que haya sido... he llegado a esto por... Sí. No me dejas. Perdóname. Puede que hayas llegado a esto por aquello, bien. Pero no vamos a revolver el pasado. Yo quiero... he empezado el programa diciendo que hay que tener ganas de vivir. Entonces vamos a mirar hacia adelante. Ay, cariño. Así que, por favor, quiero saber... ¿Por qué crees que te miro cada noche? ¿Por qué? Porque te veo con cantidad de ganas de vivir. Sí. No ganas, no. Pero no yo haces ganas. Es que no lo puedes evitar. Pero Blanca, yo también sé lo que es una depresión, sé lo que es perder a un familiar muy querido, sé lo que es tener horas bajas, pero sin embargo intento no perder la ilusión. Entonces me gustaría que me dijeras cuál es tu problema actual. Pues, ¿Mi problema actual? Cuando te levantas por las mañanas, ¿qué es lo que te preguntas que no encuentras respuesta? No, yo no hago ninguna pregunta, ¿no? Yo no me atrevo. Bueno, vale. Entonces, ¿qué es lo que ves que no te gusta? Bueno, aquí hay un tema, Cristina, que entre todos la dejaron y ella sola se murió. Vale, pero ¿cuál es el problema? No vamos a hacer paradojas, por favor. Que yo ahora mismo llevo 20 años de tratamiento de psiquiatría. ¿Con su medicación correspondiente? Sí. Empecé por tricíclicos corrientitos de la generación primera, que parece ser que es de los años 50 y tal. Sí. Y salí enseguida de la primera depresión, pero malamente. Uh-huh. Y bueno, me llega... El tema ha sido cuando el tema de la menopausia. Ajá. Yo no sé si voy a lo mejor, pues quizá no debería ni decirlo, pero quizá sí. Esos tricíclicos, parece ser que en personas que tienen antecedentes depresivos importantes, los estrógenos entran en interacción con esos antidepresivos y realmente pues anulan el efecto. De cualquier manera, a mí me han estado forrando a tricíclicos de estos y bueno, pues luego cambian y tal. Bueno, el tema es el siguiente, que yo tengo 3 hernias discales, tengo temas de hueso, todo. Entonces, ¿quieres decirme personas... que cuando estás en el momento de la menopausia, los antidepresivos no surgen efecto? Lo has entendido muy bien. Lo has entendido, bueno. Pues acabas de descongelar. No. Mira. ¿Dónde me ha venido la palabra descongelar a mí? Mira, no, el tema es, pero solamente es en personas. Acabas de desilusionar a muchísimas. No, es que mi propio ginecólogo se quedó y le tuve que llevar información. Incluso... Pero bueno, ¿cuál es el problema? Porque es que estamos hablando de tantas cosas. Pues no, pues que el problema es el siguiente. El problema es el siguiente, que como tengo temas físicos también, ulcerado anal, 3 hernias discales, una osteoporosis y tal. Entonces, lo que yo no comprendo es que en los médicos que me tratan la cuestión física me digan, no, mientras usted anímicamente no esté mejor, usted, fatal. Y el de la cuestión del psiquis me diga... ¿No lo entiendes? Hombre, lo entiendo. Pero quiero decir, me parece que es llevarme a la tumba. O sea, que es un abandono total. ¿Habrá algo? Mira, llevarte a la tumba no. Yo creo que, aparte, por lo que te están diciendo... O por lo menos al desconcierto. Al desconcierto puede ser. Yo no soy quien para decirte nada. No estoy aquí para aconsejarte. Eso lo van a hacer nuestros amigos de Sol en la ciudad. Pero sí te digo una cosa, que depende mucho de tus ganas de vivir. Nadie te va a llevar a la tumba mientras tú tengas ganas. Ya. Porque pero... si fuera por eso, sí, tanto a ti como a mí, ha habido tantas cosas y tanta gente que a lo mejor ha tenido ganas de vernos ahí abajo, que si alguien tuviera el derecho de poder hacerlo. No, Cristina, ¿quién va a tener ganas de verme ahí abajo? A mí... No me entiendes, Blanca, no entiendes... Primero, perdóname, Cristina. Perdona, escucha una cosa, Blanca, y te lo voy a decir ya en serio. Desde el principio de la conversación hasta ahora te digo que no sabes escuchar. Tienes razón. Ese es tu primer problema. Tienes razón. No sabes escuchar, así que... Es que llevo mucho tiempo sin escuchar. Ajá.
Pues yo creo perdóname, que... Perdóname, de verdad. No, mi vida, no tengo nada que perdonar. No sabes escuchar, necesitas escuchar. Creo que necesitas escuchar y primero que a nadie, a ti. ¿Y a quién? A ti. Escúchate. Pero si estoy huyéndome todo el tiempo. No, no, hablas, te excusas, te pero buscas. Estoy también nerviosa, ¿eh? No me extraña, es que me has puesto a mí nerviosa. ¿Y por Dios? No pasa nada, mi vida. Cristina, lo lamento mucho. No, cariño, que va, pero yo estoy aquí para eso y para más. Pero ser un poco común e incluso... Claro que es común, si es el problema de la mayoría. Que no escuchamos ni sabemos escuchar y empezamos por no escucharnos a nosotros mismos. Escúchame, de todas las maneras, el último que voy a decir. Eres una tiaza. ¿Una qué? Una tiaza. Una tiaza. Bueno, no. Eso sí que no. Lo que sí quiero es que poco a poco los amigos de Sol en la Ciudad te ayuden. Pero, Blanca, te pido, por favor, que intentes escucharte y que intentes relajarte. Qué rica eres. Hazlo con música, hazlo con lectura, hazlo con nosotros, pero empieza a escucharte. Es un amor. Siéntate delante del espejo y háblate. Pero háblate con... Ya sé que no se soporta, porque el espejo es insoportable, pero te tienes que soportar y háblate. Y cuando te veas hablando vas a decir, pero vaya rollo estoy soltando. No, esto no es así. Y poco a poco tú misma te irás queriendo más. Tienes una falta de consideración hacia ti misma tan grande, me da la sensación, y es la primera vez que emito un juicio de este tipo en el programa, pero de verdad, Blanca, pero si eres una tía total, haz el favor. Tú sí que eres una tía. No, no, haz tía, el favor. Te he dicho tiaza y perdóname porque es una vulgaridad absoluta, pero espero que en este contexto lo habrás entendido. Venga, pues no te atropelles y relájate, ¿vale? Un besito, cariño. ¿Tendré alguna noticia de alguien? Por supuesto que sí, y si no son ellos, seré yo. Te voy a decir una cosa, Cristina. Sigo diciéndote lo mismo. Eres toda una tía. Gracias, cariño. Un abrazo. Adiós. Ella también es toda una mujer o tía, como ella dice. A mí no me queda muy bien decirlo en televisión. Ella también es toda una tiaza. Lo que pasa es que, pues, no se lo quiere creer. Y es que a veces no nos lo queremos creer. Y es muy importante que nos lo creamos nosotros, porque si no nosotros no nos lo creemos, ¿quién nos va a creer? Tú me entiendes, ¿no? Laura. Buenas noches, Laura. Hola, ¿cómo estás, Cristina? Muy bien, ¿y tu cariño? Bueno, pues un poco, yo que sé, un poco triste. ¿Triste? Bueno, no es para tanto, ¿no? Porque hay cosas peores, pero... ¿Eres el gatito que está triste y azul? Sí, por ahí, por ahí. Pues dime. Pues no sé, me siento un poco, pues no sé, estoy muy nerviosa sobre todo, ¿sabes? Como todas. Yo también me pongo nerviosa todas las noches, ¿eh? Pues no sé, me siento un poco, pues no sé, defraudada, ¿sabes? Y un poco dolida. ¿Por qué? Pues no sé, creo que he sido, pues no sé, utilizada. ¿Por quién? Pues por una persona que al principio yo no quería y, bueno, pues esa persona decía que, pues que quería mi amistad y yo pues la rechazaba. ¿Hombre o mujer? Hombre. ¿Te enamoraste? Pues sí. Ajá. Sí, al principio pues no me gustaba nada. El ni gato fue al agua, entonces. Sí, sí. Y bueno, pues yo quería solamente una amistad y bueno, pues puse un poco las pautas, yo las marqué. Y dije que no quería nada y además es que no creía en la amistad entre hombre y mujer, ¿no?